ya le dieron la nota curricular. Ah, sí. Sí. O sintetícela si quiere, porque está quedó muy clara, a lo mejor se puede sintetizar. Yo creo que comenzamos, ¿no? Son tres. Sí. Déjenme ver qué hora es. Sí, yo me parece un poquito. Pues muy buenas tardes, les agradezco su presencia. A los que han seguido este ciclo desde su inicio y que realmente para el colegio es una de las actividades más importantes que nosotros desarrollamos y particularmente pues para Raimundo, en este momento nuestro conferenciante, pues el hecho de organizar estos ciclos pues es una tarea adicional que ha tomado cada año. Tenemos todavía una conferencia más que anunciaremos al final, la cual es muy recomendable, que va a ser el 29 de junio, Arqueología y Etnohistoria del Templo Mayor, y ni más ni menos que hemos invitado a pues uno de los arqueólogos más importantes, joven, que ha hecho un trabajo realmente extraordinario en el área no solamente de la historia y arqueología, cultura mexica, sino también en otras excavaciones, que es el doctor Leonardo López Luján. Yo verdaderamente estoy muy, muy agradecido que él haya podido aceptar una invitación, puesto que es una persona muy ocupada, pero para los presentes y los ausentes que les vamos a avisar, ¿no?, por correo, yo les recomiendo con mucho énfasis que nos acompañen en la última conferencia del ciclo, que va a ser, insisto, el 29 de junio, y les aseguro que van a aprender mucho de lo que nos ha entregado esta área relativamente pequeña que es el Templo Mayor, y la cantidad de información a través de las ofrendas, que por metro cuadrado es inigualable en el mundo. Tantas ofrendas se han encontrado, tanto material arqueológico se ha encontrado en el Templo Mayor y sus alrededores, que se ha hecho un museo exclusivamente con esto. O sea, imagínense, ¿no?, que llenar un museo con toda la, con todo el material que se ha excavado y se sigue encontrando, que eso es lo extraordinario. Entonces, lo que realmente hace fascinante, espero que el doctor López Luján nos hable del Tlaltecuhtli, ese último descubrimiento, que ya lo hizo, ¿no?, en una ocasión hace el año pasado, de Templo Mayor. Y eso es lo que a nosotros, los que nos dedicamos a la historia, nos anima muchísimo, que es el hecho de que se encuentran nuevos datos, se encuentran se están haciendo nuevas interpretaciones de esos datos, y estamos precisamente en un momento muy efervescente de esta información. Y nosotros en el Colegio Mexiquense pues hemos estado trabajando con una de las áreas también muy, muy específica, muy concreta, muy especial, que son los códices. Y precisamente pues a mí me da mucho gusto en esta ocasión presentar a Raimundo, que pues la mayoría de ustedes ya lo conoce, pero que pues él ha seguido los estudios relacionados con un grupo de fuentes de información histórica que son únicas en el mundo, que son las pictografías, los documentos pictográficos, ¿no?, que realmente no es tan fácil encontrar investigadores que se dediquen de tiempo completo al estudio de estas fuentes. Y también pues para nosotros ha sido una gran suerte de que Ray se haya formado aquí en el colegio desde sus primeras ayudantías a la maestra Rosaura Hernández, que en paz descanse, y que fue pues el primer punto de referencia
dentro del colegio que tuvo Raimundo. Él después terminó su maestría en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras con una tesis sobre un documento de Chaloyan, que afortunadamente pudimos conseguirlo completo, con excelentes fotografías que se encuentra en la Universidad de Tulane, en la Biblioteca Latinoamericana, y que pues gracias a la generosidad, ¿no?, de estas instituciones fue posible publicarlo de manera íntegra, y ha sido precisamente un paso más que él ha dado para su tesis de doctorado, que pues algunos aspectos espero que nos los adelante en esta conferencia, que es precisamente hablar de este conjunto de pictografías tan extrañas que se generaron a partir de la segunda mitad del siglo XVII y que pues no sabemos mucho sobre su origen, pero que finalmente se trata de un grupo muy numeroso. ¿Cuántas llevamos ya? ¿58? 56. 56 ejemplos de códices Techaloyan. Y ese pues no ha sido el único campo que ha trabajado el profesor Martínez, sino que también se ha dedicado a la publicación a ser editor de algunas de las publicaciones del colegio, como fue, pongo el ejemplo más sobresaliente, que es el libro, la nueva edición del libro de la maestra Rosaura Hernández sobre el Valle de Toluca. Ha dado clases aquí en nuestra institución y también en la Facultad de Humanidades, donde dirige algunas tesis de jóvenes valientes que también se dedican a, intentan hacer trabajos en torno a la etnohistoria mesoamericana del centro de México, pero también sobre documentos pictóricos, ¿no? Y eso, pues, yo creo que gracias a las orientaciones que les ha dado Raimundo, pues han seguido adelante, porque es un tópico, un tema un poco difícil de manejar si no se tiene una guía, si no se tiene a un director que vaya más o menos orientando al estudiante en este a veces difícil campo de la investigación de los códices Techaloyan en particular y los códices mesoamericanos en general. Él ha tenido artículos, le ha interesado los asuntos sobre el Nevado de Toluca. En su artículo que fue publicado en un libro intitulado Las aguas celestiales, en fin, que muchos de los aspectos que ha trabajado el maestro Raimundo tienen que ver con la problemática de las comunidades indígenas antes y después de la conquista europea, que es un tema que ha resurgido con gran fuerza en los últimos años. Se han publicado ya trabajos de mucho peso, y que también compartimos estos intereses con algunos investigadores, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, como es, por ejemplo, el doctor René García Castro, con el que también él ha trabajado, hemos trabajado conjuntamente. Así que así, en términos generales, bueno, pues le auguro a Raimundo todavía una carrera muy larga, muy productiva en estos ámbitos. Su trabajo del códice de Xonacatlán pues es un ejemplo de cómo realizar una labor de investigación, no solamente de contenido, sino también de formas, de origen del documento, así como de algo que es sumamente difícil, y es lo que él va a tratar particularmente en su tesis de doctorado, que es el contexto de los códices. Esa es la pregunta sobre los contextos, son las más difíciles. Podemos saber el origen, podemos analizar formas, sabemos sobre los contenidos. El maestro Martínez, pronto doctor, claro, sabe náhuatl, y eso ayuda mucho a descifrar estos documentos que tienen glosas en este idioma. Pero lo que nos cuesta trabajo, lo que es el gran reto de los Techaloyan, es el contexto de elaboración. ¿Por qué se elabora? Esa pregunta tan sencilla, ¿no? Y para eso, pues, el profesor Martínez ahora nos dará una conferencia sobre, pues, quizá, espero, uno de los avances que está realizando sobre este grupo ya más amplio de códices Techaloyan que él se ha propuesto investigar para su tesis de doctorado, que también esperemos ver próximamente. Pues, le cedo la palabra al maestro Martínez.
No digo más porque pues muchos de ustedes son amigos, compañeros de trabajo, han estado en contacto con él. No es un desconocido para muchos de ustedes, ¿no? Gracias por esta presentación, doctor. Muchas gracias. Pues sí, vamos a hablar el día de hoy sobre los códices del grupo Techealoyan, un tema que desde mis estudios de maestría he estado trabajando. Y bueno, recuerdo una frase del doctor Miguel León Portilla cuando hablaba de Mesoamérica como Amoxtlalpan, como una tierra de libros. El registro por medio de códices, por medio de escrituras en Mesoamérica es muy antiguo, es milenario. En los mayas, en el periodo clásico, hay un florecimiento de la escritura, pero también en otras zonas de Mesoamérica, por ejemplo en Oaxaca, más de 2000 años de una tradición literaria. Y hay lugares en nuestro país donde esto continúa. Claro, ya no se usan los códices, esos libros pintados que se elaboraban en la época prehispánica, pero las comunidades, muchas comunidades de tradición agrícola, muchas comunidades indígenas, todavía tienen en la escritura tienen la escritura como una actividad constante. Una actividad ligada a sus necesidades más inmediatas. Una de ellas, no la única, pero sí la que nos ha generado una documentación muy amplia, es la protección, la defensa de sus tierras. Documentos como los Techealoyan, que se elaboraron en el periodo colonial, son documentos vivos. Más allá de que uno como historiador trate a través de ellos de conocer el pasado de los pueblos indígenas, en muchas comunidades estos documentos todavía tienen una función práctica. Si fueron elaborados en el periodo colonial, fueron reutilizados ya en el siglo XIX y vueltos a utilizar en el siglo XX en distintos momentos ante las instancias legales del momento para defender el territorio. Voy a dividir la exposición en tres partes. Una es más o menos comentar rápidamente, bueno, qué son los códices Techealoyan y qué estado guardan al presente, para después mostrarles cómo fueron investigados, en qué momento nos encontramos ahora en este contexto de los estudios sobre los Techealoyan, y finalmente, como dice el doctor Nogués, hablar sobre por qué se hicieron, el contexto de su elaboración, que es una de las preguntas más trascendentes en este tipo de investigaciones, ¿no? Finalmente, ¿para qué se hicieron? Y eso lo trataré de contestar remitiéndome al contexto histórico en el que se elaboraron, a las formas y a los contenidos mismos de estas pictografías. Bueno, el grupo de códices Techealoyan está constituido por 56 pictografías elaboradas en el periodo colonial entre mediados del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. En localidades del centro de México, que bueno, ahora corresponden a los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito Federal, son documentos escritos en lengua náhuatl que presentan abundantes imágenes. Sus folios son fibras de amate y la mayoría tienen formato de libro, aunque también hay algunos paneles y tiras. Creo que hay que encenderlo. Ahí tienen una lámina de uno de estos documentos. Acerca de estas pictografías, pues hay una larga bibliografía que arranca en la década de 1930. Entre los principales autores que han contribuido al tema están Federico Gómez de Orozco, Robert Barro, Fernando Orcasitas, Donald Robertson, Joaquín Galarza, Herbert Harvey, Nadine Belligan, el doctor Javier Nogués, Stephanie Wood, por citar a algunos. Cada códice contiene el relato de la memoria histórica de un pueblo de indios en particular. Así, pueblo de indios era el nombre que recibían
las corporaciones en el periodo colonial, es decir, los indígenas estaban teniendo una organización política y territorial que estaba centrada en el reconocimiento por parte de las autoridades de los denominados pueblos de indios. Un pueblo de indios tenía un territorio, tenía un cabildo, tenía una serie de elementos que le daban validez jurídica y por medio de las cuales podían defender sus derechos. La excepción es el Techaloya en García Granados, esta extensa tira donde el tema central no está vinculado con la historia de un pueblito, de una localidad, sino centrado en genealogías de nobles nahuas. Por su contenido temático, al grupo Techaloyan se le ha calificado como un subgénero de los títulos primordiales, los cuales también tuvieron una amplia difusión durante la colonia. En el siglo XVIII principalmente se elaboraron títulos primordiales, eran documentos centrados en dos cosas: memoria histórica, en la memoria histórica y en las tierras del pueblo. En ese sentido, los Techaloyan son un subgénero de los títulos, pues temáticamente tratan de lo mismo, aunque los Techaloyan son mucho más llamativos en su parte visual, tienen una plástica más abundante. Respecto al contexto histórico en el que estuvo inmersa su elaboración, todavía no se tiene una respuesta altamente satisfactoria. A riesgo de simplificar demasiado, existen las siguientes posturas. Uno, que se elaboraron por la necesidad externa que los pueblos tenían de documentar la posesión de sus tierras, en especial por el programa de composiciones con el cual la corona española buscó atraer recursos monetarios. Es decir, la corona le pidió, digamos, regularizar la tenencia de la tierra a las poblaciones. Pero aquí, la composición se daba mediante el pago de una compensación monetaria que suplía los defectos que pudieran tener los títulos. Pero aquí las opciones se dividen. Algunos creen que este tipo de documentos son francas falsificaciones y otros plantean la continuidad del hábito de presentar pinturas o códices como pruebas en los tribunales. En épocas más tempranas, en el siglo XVI, las autoridades españolas solicitaban a los indígenas que elaboraran para cualquier pleito que quisieran presentar una pintura. Y esta era una práctica aceptada. Algunos comentan que en realidad los Techaloyan son el último, como le dice el doctor Nogués, el último tango de la Tlacuiloli, que son un último intento de revivir esa práctica de elaboración de códices como pruebas. Dos, la otra opción a la cual yo me afilio, es en la que he trabajado, es que su elaboración responda a una necesidad interna de los pueblos de indios, ya que a raíz que obtenían la categoría política de pueblo, necesitaban de un registro de su memoria histórica, tierra y linderos. Y de manera eventual, algunos de estos códices llegaron a los tribunales, aunque no fuese esta su intención primaria. Bueno, estos códices son muy importantes para documentar una parte de la historia colonial indígena, pero su trascendencia, como he dicho, va más allá. Pues en algunas comunidades mantienen esa función latente de ser un patrimonio, fuente de identidad, en el cual se finca aún la defensa del territorio. Respecto a la situación que guardan los códices Techaloyan, es necesario señalar que de los 56 ejemplares conocidos, solo 6 se mantienen en sus localidades de origen. Estamos hablando del códice de San Nicolás Totolapan, del de San Pedro Sictepec, San Pedro Tototepec y San Lucas Xoloc. 9 se encuentran en recintos mexicanos, como el Museo Nacional de Antropología, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de México, el Archivo General Agrario, e incluso hay uno en el Museo Regional de Guadalajara y otro, un fragmento en la Universidad de las Américas en Puebla. Mientras que 31 se encuentran en recintos del extranjero. 12 europeos destacan por su número los de la Biblioteca Nacional de Francia y el Museo Británico, y 19 en los Estados Unidos.
en instituciones como la Biblioteca del Congreso de Washington, la Bancroft Library y la Hispanic Society of America, mientras que 9, aunque están registrados, se encuentran perdidos. Esta diáspora, esta dispersión comenzó desde el periodo colonial y se ha prolongado hasta el siglo XX. Todavía en los años 80 fueron subastados algunos de estos manuscritos en Estados Unidos. El estado de conservación que mantienen es muy variable de acuerdo al itinerario que siguieron hasta su actual repositorio, pero en general es bueno, salvo en las fojas iniciales y finales. Hay que recalcar el hecho de que algunos son fragmentos, pues fueron segmentados y fueron a parar a distintos lugares. Por ejemplo, el Códice de Huixoapan, es muy probablemente que sea San Pablo Autopan, se encuentra en 3 partes: la Biblioteca Nacional de Francia, un fragmento, otro en el Museo Británico y otro en la Biblioteca Nacional de México. Lo mismo sucede con el Códice de Tepoztlán, cuyos fragmentos están en la Newberry Library, la Biblioteca Nacional de Francia y la John Rylands Library. Los documentos resguardados en recintos públicos están bien protegidos, pero la facilidad para su consulta depende de las normas de cada institución. En el caso de los Techialoyan, que se encuentran en sus pueblos de origen, la situación es más diversa y compleja. Algunos de ellos son objeto de gran cuidado por las autoridades locales, pero otros están en manos de particulares y es aún más difícil localizarlos o acceder a ellos. Por lo anterior, se aprecia un problema evidente. La enorme dispersión del corpus dificulta su estudio por parte de los investigadores y estudiantes. Además, muchos de ellos son ahora inaccesibles para los pobladores de las localidades donde se gestaron. El caso que comentaba el doctor Nogues, ¿no?, el libro que publiqué sobre el Códice de Xonacatlán, se encuentra en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane, y en el pueblo no sabían que tenían un documento de este tipo, porque salió a principios de siglo XX del pueblo. Ya se había perdido noticia de él. De ahí la necesidad, como lo señalaré más adelante, de publicarlos, no necesariamente publicarlos en papel, pero sí buscar los medios para que puedan ser consultados por cualquier persona. Ante esta situación, hay varias estrategias que se han venido implementando y otras que pueden sugerirse. La edición de facsímiles y estudios sobre los Techialoyan sería una, lo cual facilita su consulta y estudio. En este sentido, el Colegio Mexiquense ha publicado varios códices. También el Instituto Mexiquense de Cultura, el Archivo General de la Nación ha publicado este tipo de documentos. B, el trabajo con las comunidades que aún tienen sus códices. Esto es de la mayor importancia para garantizar su resguardo y darlos a conocer. Un ejemplo exitoso es el Códice de San Pedro Tototepec en el Valle de Toluca, donde los habitantes del lugar, ante el deterioro de su códice, solicitaron ayuda y se integró un equipo de trabajo que incluyó al Colegio Mexiquense, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el INAH, el Instituto Mexiquense de Cultura, y bueno, los especialistas que trabajaban en estas instituciones hicieron la paleografía, traducción, estudio histórico, análisis de materiales, trabajo inédito en este tipo de documentos y que permite, por ejemplo, conocer mejor cómo conservarlos, cómo hacer una restauración más exitosa. Otra propuesta sería la actualización permanente del catálogo de los Techialoyan. Esto es muy importante. Un documento que está catalogado es un documento que está protegido. Si nosotros localizamos un documento en algún pueblo mexicano, si este saliera de ese lugar y fuera y se intentara subastarlo en otro lado, hay forma y existe la legislación para hacer que se regrese al lugar a donde pertenece. Si el documento no está catalogado, entonces el riesgo que se corre es que pueda caer en el mercado negro y ahí sí ya no lo recuperamos. Entonces, tener un catálogo actualizado es algo muy importante. El que esto suscribe y el doctor Javier Nogués, hemos actualizado y ampliado el censo de los códices Techialoyan que elaboró Donald Robertson en los años 70. Y como les comentaba, tenemos 56 registros
56 documentos registrados. En realidad son 55, porque no estamos incluyendo ahí las pinturas murales de Cuernavaca que Donald Robertson comentaba que eran también de estilo Techealoyan. Ahora creo que ya estamos de acuerdo en que no lo son, pero pues ya no le movimos, ya no volvimos a hacer una nueva numeración. Finalmente, sería muy conveniente que las instituciones donde se resguardan los códices Techealoyan y en general las pictografías mesoamericanas emprendieran la digitalización de los códices para evitar que su continua manipulación los deteriore. En un segundo momento se podría pensar en colocarlos en línea para facilitar su consulta y difusión. Esto ya se viene realizando. En Estados Unidos, Stephanie Wood, de la Universidad de Oregon, en colaboración con la Biblioteca del Congreso de Washington, ha implementado The Mapas Project, con el cual se han puesto en línea 4 documentos Techealoyan de este recinto, cada documento acompañado de una introducción, paleografía de las glosas y su traducción al inglés. En el mismo sentido, la Biblioteca Digital Mundial es un proyecto interinstitucional que encabeza John Van Oudenaren. Contempla la digitalización y puesta en línea de una amplia documentación entre la que se encuentra el acervo de códices mexicanos. De tener éxito esta vía, se podrá de alguna manera compartir este patrimonio con un número mayor de personas, así como facilitar su estudio. Sí, es muy, muy fácil ya consultar estos documentos por medio del internet y bajar estas imágenes con muy buena resolución. Se me pasa aquí comentar el proyecto Amoxcalli de Ciesas, donde también se publicaron alrededor de 70 y tantas pictografías mesoamericanas, incluyendo varios códices Techealoyan. Esto también está en línea y ustedes lo pueden consultar. Bueno, visto este panorama sobre los códices Techealoyan, voy a tratar de abreviar un rápido recuento de cómo ha evolucionado la investigación de este corpus de pictografías. El trabajo seminal lo elaboró Federico Gómez de Orozco, quien hacia 1933 publicó un artículo sobre el Códice de San Antonio la Isla. En este artículo, él se da cuenta que el documento de San Antonio la Isla, cuyo nombre antiguo era Techealoyan, era San Antonio Techealoyan, guarda ciertas semejanzas con otros 6 manuscritos que él había visto. Había visto el Códice de Metepec, había visto el Códice de Huchuapan, había visto 6 documentos y vio que eran muy parecidos. Y entonces planteó la existencia de un grupo de documentos afines. Gómez de Orozco pensaba, por las glosas, que los documentos eran del siglo XVI. Los Techealoyan tienen fechas como muy tempranas. Se mencionan eventos datados en 1528, 1530. Se menciona la conquista española. Entonces, las fechas eran muy tempranas. Mucho tiempo estuvo vigente esta idea de que eran documentos del siglo XVI. Además, él, por el estilo de las imágenes, pensó que habían sido elaborados en el Colegio de San José de los Naturales, a iniciativa de Fray Pedro de Gante. En este primer momento de trabajos fundadores también destaca la figura de Robert Barlow, un investigador norteamericano, amante de México, que publicó una serie de notas sobre otros Techealoyan que fue encontrando. Fueron alrededor de fueron varios años, desde 1943 hasta 1949, él sacó notas sobre varios códices Techealoyan. Y además elaboró un primer catálogo, donde él ya identificaba 21 pictografías. Ahí tenemos un mapita donde él ubica las primeras 21 pictografías del grupo. A cada una la clasificó colocando A, Códice de San Antonio la Isla, B, Códice de Huchuapan, C, les fue dando nombre de acuerdo con las letras del abecedario. Este momento es muy importante porque se establece la existencia de un grupo
y se hace un primer intento de elaborar un censo, ¿no? Aunque perduraba en ellos la idea de que eran pictografías muy, muy antiguas. Un segundo momento va a venir con la publicación de la tesis doctoral de Donald Robertson, Mexican Painting Manuscripts, en la que le dedica un espacio particular a los Techaloyan. Donald Robertson era historiador del arte y desde esta perspectiva hace una descripción del estilo plástico de los Techaloyan que aún creo que es correcta. Él a partir del estilo data estos documentos hacia la segunda mitad del siglo XVII. Dice que poco tienen que ver con la pictografía temprana, que más bien retoman elementos del barroco y algunos del neoclásico en las imágenes. Y además, junto con su esposa Martha Barton, elabora un censo muy, muy amplio de las pictografías y él enumera 48 ejemplares de Chaloya. El doctor Donald Robertson publicó esto en el Handbook of Middle American Indians, volumen 14, para quien desee consultarlo. También en este momento, Robert Herbert Harvey realiza una serie de investigaciones en Huixquilucan, hace unas investigaciones históricas en las que él empieza a encontrar documentación. Él trabaja el códice de Huixquilucan y también el códice de una población que se llama Tezcalucan y Chichicaspa. Es interesante el trabajo del doctor Harvey porque no se queda en el análisis en el análisis formal de los documentos, sino que hace trabajo de campo, busca los linderos que se mencionan en los códices, busca documentos que se liguen con estas pictografías. Una de las cosas que encuentra es que el códice de Chichicaspa y Tezcalucan había sido mandado quemar en el año 1708 por la audiencia, al ser considerado falso. Lo trataron de presentar en un litigio y la autoridad, la audiencia, lo manda a quemar. Pensábamos que había que ese documento había sido destruido, pero después en los años 80 apareció en Estados Unidos. Se estaba vendiendo. Era la lógica del periodo colonial, ¿no? Hágase, pero no se cumple. Y aunque lo mandaron quemar, sobrevivió. También en este segundo periodo destacan las investigaciones del doctor Joaquín Galarza. Él, desde su planteamiento sobre la escritura indígena tradicional, donde él comenta que los registros pictográficos son verdaderas escrituras, elabora una tesis muy, muy amplia sobre el Códice de Zempoala. A él le interesa ver el cambio de paradigmas formales, el cambio de la glífica, y hace toda una elaboración viendo el estilo Techaloyan como una evolución del estilo pictográfico prehispánico. El estudio del doctor Galarza data del año 1977 y es publicado por allá de 1982. Como se dan cuenta, entonces ahí tenemos ya distintos planteamientos generales: el del historiador del arte, Donald Robertson, el del historiador Herbert Harvey, y también el planteamiento que hace Joaquín Galarza desde su particular metodología. Hay un tercer momento. Lo que ven en la imagen es el mapa de los Techaloyan que elaboró Donald Robertson, la distribución de los documentos. Hay un tercer momento que he calificado como el de la revaloración de los contextos y la publicación de facsímiles. En este parte del año 1992, cuando el doctor Javier Nogués publica un artículo donde plantea que los documentos deben ser estudiados desde una metodología que se aboque a formas, a contenidos y a contextos. A este planteamiento inicial seguirán una serie de estudios que darán como resultado la publicación del Códice de Tototepec, del Códice García Granados, varios artículos que él ha publicado en México y en el extranjero sobre estos códices.
El trabajo de edición también en esta institución tuvo como resultado la publicación del Códice de Huixquilucan con los estudios de Herbert Harvey o el documento de Xonacatlán. Entonces, hay una preocupación por publicar los facsímiles, pero acompañados de estudios. También están los trabajos de Nadine Belligan sobre el Códice Techaloyan de San Antonio la Isla, auspiciado por el Instituto Mexiquense de Cultura, los trabajos de Stephanie Good, muy importantes sobre los contextos de elaboración de los códices. Ella trabaja más que nada sobre un personaje de nombre Don Diego García de Mendoza, que a comienzos del siglo XVIII fue encarcelado por andar falsificando títulos, ¿no? Lo acusaron de falsificar títulos, y entre los documentos de los que lo acusaban están el Códice de San Pedro Tototepec. Entonces, eso nos dio mucha luz, no tanto sobre la elaboración misma, sino sobre la distribución de estos materiales. Don Diego nunca aceptó estar falsificando nada, pero sí él los vendía, y al menos por ahí debemos buscar las pistas sobre cómo se distribuían estos materiales. En tiempos más recientes, María Castañeda también ha abundado sobre la biografía de don Diego García de Mendoza Moctezuma y sobre la elaboración del Códice García Granados, identificando algunos elementos nexos entre el García Granados y otros códices, como el Códice Azcatitlán, como el grupo de códices Ixhuatepec, el Códice Coscatzin, en fin. También vale recordar tesis que se han elaborado en la ENA, como las de Raquel Crespo, María Elena Maruri, Claudia Báez y Miguel Ángel Resillas, o en la Autónoma del Estado de México, como la de Marisela Dorantes y Florencio Barrera. Es decir, los estudios sobre los Techaloyan sí han tenido una continuidad como una preocupación de investigación. Ahora, voy a centrarme en plantearles la idea que tengo sobre por qué se elaboraron estos documentos. Hay, como les había comentado, dos posturas. Una que dice, estos documentos son hechos por una solicitud externa. Las autoridades novohispanas estaban pidiendo a los indígenas que probaran la posesión territorial, la posesión de sus tierras. Y entonces los indígenas elaboran estos documentos ante esta solicitud. Herbert Harvey decía que los Techaloyan eran producto de una composición en particular que tuvo lugar por allá de 1945, una composición para reunir fondos para la Armada de Barlovento, una armada militar que tenía la corona española en el Caribe. El procedimiento de composición, como lo explicaba hace un momento, consistía en que los pueblos realizaban un pago monetario para que se les reconocieran como válidos sus títulos. Hipótesis viene un dato reciente que nos pone en advertencia de que tal vez esto no es así. Etelia Ruiz Medrano, en un artículo publicado en 2008, comenta que las composiciones de tierras no se les pidió componer sus tierras a las corporaciones de indios, a los pueblos de indios o a los individuos indios, sino hasta el año de 1708. Antes de 1708, esta solicitud no se extendió a los pueblos de indios, así que la idea de que hayan sido elaborados para componer las tierras no cuadra con ese dato que encontramos dentro del aparato legal, ¿no? de las disposiciones legales que se emitieron en el periodo colonial. Y también hay otra cuestión que nos lleva a cuestionar, que nos lleva a preguntarnos, a no estar muy de acuerdo con esta hipótesis. Si los documentos fueron hechos
para presentarse ante las autoridades novohispanas, porque muy pocos, estamos hablando de no más de 8, se presentaron ante los tribunales. O sea, si fueron hechos para presentarse en los tribunales coloniales, ¿por qué no se presentaron? Se llegaron a presentar muchos de ellos, pero en momentos posteriores, hacia finales del periodo colonial o en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, vemos que los códices de Chaloyan son llevados a los tribunales, pero no en el momento de su elaboración. Entonces, tenemos que explorar otras hipótesis. El documento de Chaloyan más temprano del que tenemos noticia es el de Tototepec. Ya había un trasunto de él en 1648. Hay otros que fueron presentados, que tienen sus primeros trasuntos por allá de 1710, 1715. Entonces tenemos un rango de elaboración entre 1648 y 1715 aproximadamente. Estos documentos van a ser elaborados entonces en la segunda mitad del siglo XVII, momento en que la curva demográfica de la población indígena se empieza a recuperar. La población indígena había ido en caída después de las epidemias, bueno, una baja población desastrosa, principalmente por epidemias, por la explotación vía encomienda, una serie de factores negativos. Pero hacia 1650 la curva poblacional aumenta. No solo eso, esa prosperidad que empezaron a tener las poblaciones indígenas les llevó a tratar de obtener una independencia política. Dentro de la organización novohispana existía la organización de sujeto cabecera. Una cabecera o un pueblo tenía a su cargo el tributo y tenía de varias localidades más pequeñas y también pero estas localidades, al crecer en este momento de bonanza, muchas de ellas quisieron independizarse de sus cabeceras. Los sujetos trataron de independizarse de sus cabeceras. El momento de mayor fragmentación política es la segunda mitad del siglo XVII. Así lo documentó Gibson para toda la Cuenca de México, René García Castro en el Valle de Toluca. Muchas localidades que eran sujetos obtienen su independencia política. Y son reconocidas por la corona como pueblo por sí. ¿Qué implicaba esto? Que el pueblo tenía una iglesia. Bueno, primero un reconocimiento oficial. Yo ya no iba a pagar tributo a la cabecera, sino yo directamente a la corona. Pero además implicaba que yo tenía una iglesia para garantizar el culto. Se implicaba también que tenía un territorio suficiente como para sostener el tributo, que tenía un cabildo, una organización política interna, un cabildo de indios donde tenía un gobernador, tenía yo ahí toda una serie de personajes que estaban viendo sobre la organización del trabajo, sobre la organización no solo al interior del pueblo, sino también frente al aparato estatal mayor, en fin. Esta fragmentación política se da en la segunda mitad del 17 y es uno de los elementos que va a hablarnos de un contexto propicio para la independencia política, ¿no? Hay bonanza, hay crecimiento de población, pero también hay crecimiento de conflictos. Las haciendas estaban ganando lugar, ganando terreno a costa de las tierras de los pueblos. Entonces, había una situación en la como la he descrito. ¿Por qué se elaboraron los Techaloyan? Muy probablemente, al momento en que un pueblo se independizaba, un pueblo obtenía su independencia política, lo que le interesaba era mostrar un documento que hablara sobre su pasado histórico, que hablara sobre su pasado histórico y sobre el territorio. Y sobre su territorio. Me gusta hablar de los Techaloyan como, lo pongo entre comillas, las primeras monografías, por decirlo de algún modo. Si nos remitimos al contenido de los Techaloyan,
habla de, por ejemplo, del pasado prehispánico, de los grandes personajes que estuvieron ahí, cómo ganaron el territorio por guerra, cómo tenían un modo de vida rústico, pero después llegaron y construyeron un gran señorío. Aparecen imágenes denominados chichimecas y después guerreros que podríamos calificar ya de toltecas, guerreros que portan escudos y macanas. Es decir, se tratan de afiliar a la época prehispánica como una época para decir que su localidad es muy antigua. Pero también hablan de la conquista y ahí aparecen escenas donde está Cortés y algún soldado o escenas de soldados españoles. Aparece la congregación del pueblo, cómo se organizaron para tener un cabildo indígena, incluso aparece el palacio municipal, ¿no? Entonces, hay una serie de eventos de la historia colonial que son recordados ahí. En este recuento se narran solo las glorias del Altépetl, las glorias del pueblo de indios. Es la historia en rosa de estas localidades. No se habla, por ejemplo, de lo cruento que pudo haber sido la conquista o de las epidemias o de la explotación de los encomenderos. No, esa parte de la historia se omite. Lo que se busca presentar es un pasado en rosa, diríamos, de los pueblos de indios. Y la otra sección muy importante dentro del discurso Techaloyan son las tierras. Se enumeran los terrenos de cultivo y los linderos, las mojoneras. Leamos entre líneas este documento. Además, explícitamente nos dice que está destinado a los hijos de los Altepehuaque, a la gente del pueblo. No se dice para que se presente al virrey o para que se le presente a las autoridades, sino que es para que todos en el pueblo lo conozcan. Esta idea creo que nos explica más el contenido de los documentos que la propuesta de que son falsificaciones o de que fueron elaborados por una solicitud externa. Yo creo que los elementos formales y los elementos de contenido también van en esa dirección. ¿Por qué? Porque si los pueblos hubieran querido, por ejemplo, falsificar documentos, lo hubieran hecho. Había además en el periodo colonial falsificadores como los Villafranca, muy muy famosos en el centro de México, o Chiquiznaquis hacia el occidente, que estaban haciendo documentos a la usanza española, es decir, donde usaban papel europeo, usaban las formas de expresión legal de los documentos emitidos por las autoridades novohispanas. Entonces, conocían cómo se elaboraban documentos legales y pudieron haber hecho eso, un intento de falsificación. O si querían hacerlo pasar como códices, muchas de las localidades de donde proceden los Techaloyan también resguardan códices. Si hubieran, o tendríamos una presencia de elementos plásticos, elementos semejantes a los de los antiguos códices, mucho mayor. Pero no, optaron por hacer una gran innovación. Bueno, ese último mapa es de donde se presenta la procedencia de los 56 documentos que ahora conocemos. Si vemos a los Techaloyan en sus aspectos formales, por ejemplo, el formato que eligieron fue el de libro. No eligieron el de tira o otro. Eligieron principalmente el de libro, aunque tenemos paneles y tiras, pero casi todos son libros. Muchos de ellos además tienen un forro de cuero. El soporte son láminas de amate, pero no a la manera prehispánica con una superficie de estuco blanco para pintar sobre él, sino que ellos pintaron directamente sobre el amate. Escribieron en caracteres latinos y en lengua náhuatl. Cosa interesante porque muchos de los documentos proceden de poblaciones principalmente otomianas.
Sin embargo, optan por el idioma náhuatl en vez de registrarlo en otomí. ¿De qué nos habla esto? De que usan formas modernas, usan el formato del libro, y usan el náhuatl porque el náhuatl era reconocido desde el siglo XVI como la lengua general de los indios. Es decir, todo documento legal, todo documento que quisiera tener cierto estatus, iba a ser escrito en lengua náhuatl y no en otras. La corona misma trató de impulsar el náhuatl sobre otros idiomas. El estilo plástico de los Techeloyan, si ustedes lo aprecian en sus imágenes, es un estilo que para su momento era muy moderno. Donald Robertson nos habla de que tiene elementos del barroco y del neoclásico. Es más parecido a las pinturas que se veían en el momento en las iglesias que a la pictografía antigua. El tipo de letra también estaba de moda en la segunda mitad del siglo XVII. Era la letra más moderna que existía, tan moderna que se utilizó para colocarla en las lápidas conmemorativas de muchos templos, donde se dice: aquí en 1680 remodelamos la iglesia. Se ha documentado esto, por ejemplo, en Tepemajalco, en San Antonio la Isla, en Xonacatlán, muchos pueblos de donde proceden códices Techeloyan. Hemos podido cotejar que el tipo de letra que se representó en los códices también se representó en lápidas conmemorativas de reedificaciones de las iglesias. Entonces, también en ese sentido se trató de hacer un documento moderno. ¿Qué otra característica podemos mencionar? El idioma náhuatl que se utilizó es náhuatl clásico, pero es artificialmente, digámoslo, trataron de mostrar, de utilizar solo el náhuatl para todo el texto. Es decir, el náhuatl del siglo XVII ya tenía muchos préstamos del español. Si iban a decir San Francisco o Hacienda o palabras del español, las colocaban como préstamos. Sin embargo, hay un intento de nahuatlización de todas las voces hispanas en los Techeloyan, particularmente visible en los nombres. Por ejemplo, para decir San Francisco decían Champalacisco, para decir Santa María, Chantemalina. Trataron de mostrar un documento muy apegado al náhuatl clásico. Todo esto, creo, nos lleva a darnos cuenta de que estos documentos fueron elaborados tratando de mostrar una memoria histórica y una memoria de tierras muy apegada, muy a la tradición, pero digamos como algo moderno, no como algo antiguo, no como una falsificación. Si los indígenas hubieran querido mostrar estos documentos como documentos del 16, no nos hubieran narrado en su contenido eventos que tuvieron lugar hasta el siglo XVII. Por ejemplo, la instauración del cabildo indígena, que era lo que se había dado de manera muy reciente. Si lo hubieran planteado ahí que era de una época muy antigua, pues no hubiera sido verosímil a los ojos de sus contemporáneos, de la gente del momento en que estos se elaboraron. ¿Por qué los documentos Techeloyan tienen fechas antiguas, por ejemplo de 1528 a 1530, como la llegada de Cortés o la conquista, que además son fechas equivocadas? Es algo también que se ha mencionado. Estos documentos contienen fechas erróneas, porque la fuente de la que en que se basan es la oralidad. Gran parte del contenido de los Techeloyan procede de la oralidad. Hacia 1650, hagan cuentas de cuánto tiempo había pasado de la conquista. Para la gente todavía era algo importante, pero era algo que se perdía en la memoria, la fecha precisa. Es como si ahora quisiéramos reconstruir lo que sucedió a principios de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces le preguntamos al abuelito, al tatarabuelito: oye, ¿qué sucedió en la Revolución Mexicana? Porque estamos haciendo una memoria. Obviamente se va a acordar de los eventos, pero tal vez le fallen las fechas, ¿no? Son lo que se muestra en los Techeloyan muchas veces son errores
en la precisión del dato, porque la fuente no fue copiar lo que había en otro documento. La fuente es la oralidad, la tradición, y no hay muchos de los Techaloyan se ajustan muy bien a eventos que sí sucedieron, aunque no haya una precisión, la precisión que pedimos en los estudios historiográficos, ¿no? Estas personas no eran historiadores formados. Lo que ellos trataron de hacer era simplemente una memoria, un recordatorio. No obstante que, como comento, que estos códices no fueron elaborados por una necesidad externa, cuando estaban en problemas, los presentaban. En algunos casos desde el periodo colonial, si había un pleito con el pueblo de al lado o con la hacienda, metían una serie de alegatos, de documentos y de pruebas, y a veces se llegó a presentar este documento, pues quién quita y pega. Son muy pocos los que se presentaron en la segunda mitad del siglo XVII. Vemos que se presentaron mayoritariamente a fines del XVIII o en el siglo XIX o en el siglo XX, pero como les comento, ya es por una reutilización de este tipo de fuentes. Hay en el también dentro del contenido de los Techaloyan una frase que define muy bien al género: Tlalamatl al Tepeamatl. Estos documentos se definen a sí mismos como Tlalamatl al Tepeamatl. Es decir, papeles de las tierras, papeles del pueblo, ¿no? En el sentido de que he venido comentando, de que se trata finalmente de una memoria histórica y una memoria de linderos. Podríamos además señalar que este grupo de códices tuvo la duración de su manufactura va más o menos por alrededor de 50, 60 años. Si ustedes aprecian las imágenes de los Techaloyan, lo que resalta es su gran homogeneidad, son muy parecidos unos a otros. También una de las cosas que pensamos es que hubo un taller, bueno, no un taller, tal vez hubo varios talleres de gente que estaba elaborándolos, porque los tipos de letra, porque las imágenes son muy semejantes. Cada códice es distinto, no es una calca. Y más en los contenidos, ¿no? Hay partes que sí se retoman como un formato, pero hay peculiaridades que vienen de la tradición oral de las distintas localidades donde proceden. Pero ustedes observen las imágenes y hay una gran afinidad formal, independientemente del pueblo del que procedan. Pensamos que había un taller, una serie de personas que andaban itinerantes aquí en el centro de México, ofreciendo sus servicios como pintores y tlacuilos de estos documentos. Al menos una de las mejores pistas que tenemos es la de Don Diego. Don Diego García de Mendoza Moctezuma era un cacique de Tezontepec, arriero de medio tiempo, que en 1705 es preso porque se le acusaba de estar manufacturando, de estar vendiendo más bien, documentos falsos. Entre las acusaciones que había estaban el del pueblo de San Pedro Tototepec. Pero eso, si recuerdan las fechas, Tototepec ya tenía un trasunto en 1648. Don Diego ya era tenía 55 años más o menos hacia 1705. Yo sí le creo a Don Diego cuando dice que él no lo hizo, porque si no lo hizo, ¿cuándo iba en el kinder? ¿No? Entonces, pero él lo estaba, al menos él sí lo vendió. Él lo único que alegó es que los había encontrado en el tapanco de su casa. Don Diego y tal vez sus padres, las pistas que nos ha dado María Castañeda también, son de que sus padres también se estaban dedicando a la elaboración de documentos. Hay que hacer una distinción muy clara entonces entre estos documentos que son elaborados como memorias
para uso interno de los pueblos sin dolo, porque finalmente eran para mostrar que eran un pueblo independiente, un pueblo de por sí, que tenían cierta autonomía y cierta importancia política de lo que es una falsificación, que también las hubo en otros casos, por ejemplo, en el caso de Malacatepec, el pueblo de Malacatepec, donde se mandaban elaborar títulos españoles. Son cosas muy distintas unas de la otra. Y creo que mucha tinta se fue en la discusión de si los documentos eran falsificaciones o no. Espero que con esto dejar claro que desde la hipótesis que sostengo de que son documentos hechos por una necesidad interna, se vea que no, para mí los Techaloyan no son falsificaciones, son memorias de uso interno que eventualmente se presentaron en los tribunales. Y que las falsificaciones que sí existieron de otro tipo de documentos las podemos identificar, pero se trata de otros casos, ¿no? Hay un trabajo muy interesante que está realizando la doctora Etelia Ruiz Medrano en la zona de Puebla, Tlaxcala, al que yo les remito para el tema particular de los títulos primordiales con los que los Techaloyan guardan una gran relación. Y yo aquí quedaría esperando que haya preguntas y terminamos de ver algunas de las imágenes, ¿no?, de los códices Techaloyan. Doctor Nogués, si gusta pasar. Bueno, ahí en la imagen, sí, todavía hay otras imágenes. Dentro de los Techaloyan, una parte importantísima es la presentación del santo patrono. Una parte del discurso va en señalar que el santo patrono es el que protege en el pueblo, ¿no? Que incluso hay ocasiones en que lo llevan en andas, como en la imagen, para recorrer los linderos de la comunidad. Escenas donde aparecen el territorio del pueblo, que consiste en magueyales, en campos de maíz, en linderos que tienen magueyes. Es muy difícil la localización de estos linderos en la actualidad, porque las descripciones a veces son, por ejemplo, ahí el lindero va por donde está la piedra grande junto al nopal, y entonces dice uno, bueno, ¿cuál piedra grande junto al nopal? En otras ocasiones los linderos sí se localizan porque nos remiten a toponimia todavía vigente. El pueblo colinda con el pueblo de Ocelotepec, y Ocelotepec todavía existe, o por donde está el cerro de Tezcatepec, ¿no? Y ese cerro todavía existe y tiene ese nombre. Pero mucha de la toponimia, por ser tan específica, es casi imposible de localizar, ¿no? Ahí, junto a los magueyales, y uno, bueno, ¿cuáles de todos los que hay en el pueblo? Si es que todavía tiene magueyales, si no es el caso de San Pedro Tototepec, donde la urbanización ha cubierto todo ese paisaje rural y ya no localizamos nada de aquellos antiguos elementos geográficos, ¿no? Ahí tienen imágenes de la vida cotidiana de estas localidades. Muy importante para ellos el registro de las cementeras, porque dentro de su discurso ellos tienen con qué pagar el tributo a la corona. Es algo que ellos buscan mostrar mucho, las Tequitcatlali, las tierras de tributo. Podemos documentar también elementos como cambios tecnológicos, ¿no? Que en la agricultura ya no aparecen las coas, ahora aparecen elementos de metal, aparecen palas, asadones. Este es uno de los paneles, si mal no recuerdo, es el de Atlapulco. Es de dimensiones mucho mayores, como de metro por metro y medio. Y ahí el discurso gira en torno a la edificación de la iglesia y el establecimiento del cabildo indígena. Más de una vez, como les comentaba, la presencia del santo patrón ahí en la parte inferior de la lámina. Escasísimos elementos de lo que llamaríamos pictografía tradicional, o sea, de elementos de la...
del repertorio hieroglífico de los antiguos códices. Aquí es un ejemplo de ello, pero son muy escasos. Ven que hay un camino indicado por dos líneas y en medio ven una serie de pisadas. En la época prehispánica, los códices, las pisadas indicaban camino. Y aquí es uno de los escasos elementos glíficos que sobreviven. Ay, creo que lo pasé muy rápido, ¿verdad? Este otro, donde aparece, es el códice de Huixquilucan, y aparece un ancestro, el primer, según el texto del códice de Huixquilucan, el primer noble que se bautiza. Y después, ahí está representado ya muerto. Lo curioso es que de ahí descienden la gente de Huixquilucan y se pone una especie de árbol genealógico. Y se habla de los pocos elementos sobre filiación étnica. Se pone la red en la base para recalcar que era gente matlatzinca, como lo confirma el texto. Bueno, porque los matlatzincas eran los hombres de la red, ¿no? Por eso la red en la base. Este otro ejemplo en el caso de Xonacatlán, de nuevo, el primer personaje en ser bautizado se le pone como el lugar de como el personaje del que desciende toda la gente del pueblo. Se le denomina Tlacachinaxtli, la semilla de la gente. Entre esos escasos elementos de pictografía antigua tenemos, por ejemplo, el cerro de Culhuacán, el cerro torcido. Importantísimo en todas las historias de migración prehispánicas. Se dice que salieron de un lugar remoto en el norte, que era Culhuacán, en el lugar de los ancestros. Y vean en el Techealoyan de Xonacatlán, en el Techealoyan de Tzictepec, en el Techealoyan de Coajimalpa, varios códices Techealoyan tienen esta escena del cerro torcido. Y de manera llamativa, en vez de decir Culhuacán, tienen el nombre de la localidad, en este caso Xonacatlán. Como equiparando al antiguo lugar de origen con el lugar del asentamiento final. Escenas con águilas, con jaguares, muchos de estas de esta plástica retomada de la heráldica europea, águilas rampantes, esta es una ilustración del códice de Tepexoxoca. Es una copia del Techealoyan de Tepexoxoca. Es un copista del siglo XIX que tengo una copia de este documento del siglo XIX, copia de un Techealoyan, y curiosamente es una escena de un temazcal. Y el copista anotó ahí abajo, ¿no? Y por guardar la decencia les he puesto ropa a estas mujeres. Entonces, este es el códice de Apasco. El códice de Apasco. El códice de Acazulco. Es una copia, estos son copias. Es una copia en acuarela. Bueno, y este es el último documento del que tuvimos noticia. Apareció en la biblioteca de la Universidad de las Américas al explorar la colección Wigberto Jiménez Moreno. Surgió un fragmento Techealoyan. Ya esto apenas hace como un mes pudimos determinar a qué códice pertenecía. Se trata del códice de Chalco, es un fragmento del códice de Chalco. El resto del códice de Chalco está en el Museo Británico. Y no sabemos cómo se separó esta lámina. Es lo que estamos trabajando ahora, tratar de ver por qué llegó a los papeles de don Wigberto Jiménez Moreno. Bueno, y aquí concluimos. Pues como se han dado cuenta en esta rápida visión de los códices, pues todavía hay una serie de problemas
serios que se tienen que resolver. Yo veo como desde la primera vez que me acerqué a ellos, a principios de los años 90, que también coincidió con el inicio de mi trabajo aquí en el Colegio Mexiquense, de que la gran ventaja, a diferencia de otros documentos coloniales particularmente, son muchos. Entonces sí hay la posibilidad de juego y rejuego, de comparar y contrastarlos, ¿no? Cosa que a veces en otros es muy difícil porque tenemos uno o dos ejemplares. O sea que esto fue casi una producción en serie de pictografías. Pero bueno, pues ahora dejamos abierta la parte de las preguntas. Regularmente lo que más le preguntan a Raimundo cuando hace estas conferencias es que alguien levanta la mano y dice, es que yo conozco un Techaloyan en mi pueblo, ¿no? Entonces todos nos quedamos así como muy entusiasmados. Pero al final debo de decir que a veces no hemos tenido mucha suerte. No sé si Raimundo ha incursionado nuevamente en el pueblo de Acazulco, en La Marquesa, donde en un principio nos abrieron las puertas, nos enseñaron los documentos y después la cerraron. Y quizá también un poquito el hecho de que hay otros documentos como el de Sictepec que han estado o que están siendo trabajados por algún alumno, algún estudiante, algún habitante del pueblo, pero que pues debido a eso no hay la posibilidad de verlos, ¿no? Porque ellos los están trabajando desde hace más de 15 años, pero los están trabajando, ¿no? Eso es lo que a veces limita mucho las posibilidades de acercarnos al corpus. Y lo que dijo al principio Raimundo, su dispersión en el mundo. Hay uno en Dublín, en Irlanda, ¿no? ¿Cómo llegó? Pues como muchos documentos mexicanos, donaciones, quizá algún viajero inglés que estuvo en México, lo vio, lo compró, lo cambió por una Biblia, como sucedía frecuentemente, cambiaban Biblias europeas muy bonitas por códices, por documentos antiguos, ¿no? Y la gente entusiasmada que se llevaban un documento antiguo por una Biblia recién impresa en Europa, ¿no? Pero pues ese es el reto que se ha impuesto Raimundo para estudiar esta serie de documentos muy, muy, muy raros en relación con otros títulos primordiales, porque finalmente son títulos primordiales, es una parte de este gran conjunto llamado títulos primordiales. Pero insisto, ¿no? Hasta hace unos años seguían apareciendo. De repente nos daba gusto que un alumno, una persona en una conferencia decía, y es que yo tengo uno en mi pueblo, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. Así que pues quedamos abiertos a sus comentarios, preguntas, aclaraciones del material que presentó, tan interesante el material gráfico que presentó Raimundo. También nuevamente, ¿de dónde viene? Ya se me olvidó, creo que es el de Huixquilucan, donde está la red y el árbol genealógico. Y ahí el énfasis es en que son matlatzincas. Cosa muy interesante, la red está en el de Huixquilucan, que publicó el Dr. Harvey, fue nuestra segunda publicación en el Colegio Mexiquense. Sí. Aparece que en los códices no aparece la cuestión así de, digamos, de conflicto y de esto, pero ¿no será también por el carácter de la fuente, puesto que está el Juzgado General de Indios, digamos, otro tipo de documento o a otra instancia a la que se dirigían cuando había este tipo de conflictos? Me imagino que esto es, como bien lo dijiste, las reivindicaciones territoriales del pueblo, ¿no? Sí, es un... El relato busca la reivindicación política y territorial del pueblo. Yo lo ligo a esta fragmentación política de la segunda mitad del 17, que coincide con la elaboración de cantidad de este tipo de códices. No era la intención de ellos hacer un alegato de quejas, sino de mostrar lo bonito del pueblo. Y luego, sí, la vida en rosa del pueblo y toda una serie de argumentaciones en las que se fincaba ese nuevo estatus.
Tenemos cabildo indígena, nos han reconocido con él, fuimos congregados, somos cristianos, tenemos tierras para el pago de tributo, somos gente que se ha organizado, tenemos los tlayacán que ven que se recoja el tributo, en fin, mucho del argumento va en ese sentido y no en el de un alegato de queja. Sí, es la idea, ¿no? De que incluso el destinatario es interno, es para el orgullo de la gente del pueblo. Hay unas frases muy bonitas dentro de algunos textos, muy indicadoras del destinatario. Dice, maqui matican, maqui caquica, ¿no? Que lo conozcan, que lo escuchen. O sea, y destinado a los hijos de los altepehuaque, a los hijos de los habitantes de la localidad. Y además otro comentario es, que tú das una serie de argumentos para decir no son falsificados. Sí. Entonces, ¿cómo estaría la polémica con quién? Es decir, ¿cuáles son los elementos de los que dicen que, bueno, dijiste, pues que ya dijeron las personas que son falsificados, dijeron sus elementos, y tú eso los refutas? Digamos, ahorita, el estado de la cuestión de la polémica, ¿en qué estaría ahorita? No, porque yo creo que eso de alguna manera también como que perjudica un poco este tipo de estudios, tal como que si son falsificados y... Sí, falsificados ya no, ya fue un momento hace décadas en la que hubo alguna polémica. Ahorita ya nadie lo sostiene, ¿no? Es decir, ahora la pregunta que nos hacemos es la disyuntiva es, ¿fueron elaborados a petición de las autoridades? Pues el detonante fue una petición de las autoridades... O, como lo planteo yo, fue por una necesidad interna. No fueron hechos para ser mostrados en el momento. Muchos de ellos nunca fueron mostrados ni en tribunales ni en ningún otro lado. Si hubieran sido elaborados ex profeso para una finalidad, vamos a presentarlos en tribunales, tendríamos un mayor número de expedientes que nos hablaran de que participaron de litigios, y no es así. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién tiene un techaloyan en su pueblo? Respecto a lo que comentaba el doctor Nogués del caso de Acazulco, que primero nos dejaron ver el documento y después, ¿no? Es algo muy comprensible en función de lo que les decía. Estos documentos son documentos vivos, son documentos que para un historiador puede tener un interés académico. O sea, yo quiero acceder a ellos para estudiar la historia colonial o el devenir de la cultura indígena, no sé. Pero hay pueblos que se están jugando su existencia fincándola en este tipo de materiales. Entonces, uno entiende el celo con que estos son guardados. El éxito que han tenido en los tribunales ha sido muy diverso. Algunos de ellos han ganado pleitos con su presentación, y en otros casos no, en otros casos ha sido desfavorable. Ahí no cuenta tanto el alegato histórico, sino más bien es una cuestión jurídica, ¿no? Que a veces eso es difícil de entender por la gente de las localidades. Dicen, ayúdeme a ver qué dice mi documento porque me quiero defender contra tales personas. Uno puede hacer el estudio histórico, pero no depende de un estudio histórico el éxito jurídico que este tenga, ¿no? Ha sido muy diverso a lo largo de, ¿no?, de siglos la presentación de estos materiales. Sí, Beatriz. ¿Se tiene idea de la existencia de algunos códices en los pueblos del Estado de México? ¿Se tienen algunos, ciertos datos? Claro que aquí el doctor Nogués mencionaba, ¿no?, que a veces entra en público y dice, ay, pues en mi pueblo, por una parte. Y por la otra, esta necesidad interna, y por la cual habrían sido hechos estos documentos, es para ratificar o para fundamentar una identidad
delimitando, dijéramos, el nuevo, como el nuevo pueblo, la nueva entidad política. En un momento en que se obtuvo un nuevo estatus político territorial, hubo necesidad de hacer una memoria histórica y memoria de los terrenos y linderos de la localidad. Yo creo que por ahí va. Sí son coincidentes las fechas, por ejemplo, en el Xonacatlán que estudié, de la independencia, el logro de la autonomía y el momento en que podemos fechar el códice, ¿no? Entonces, aparecen más o menos en, no solo el de Xonacatlán, muchos aparecen en ese momento en que cambian de estatus político territorial. Y como no vemos que haya una petición foránea, una petición oficial, estoy tratando de ligar ambos fenómenos, ¿no? Fragmentación política territorial con la elaboración de estas memorias, estas nuevas memorias, que no es algo nuevo. Muchos pueblos indígenas, no solo de manera escrita, sino también por medio de la oralidad, siguen guardando lo que para ellos es importante, cómo se fundó el pueblo, los principales logros que ha tenido, la memoria. Es una memoria ¿cómo diríamos? Que justifica el por qué somos más importantes, ¿no? Eso vemos también mucho etnocentrismo en el discurso. Entonces, nos habla de una identidad local que se trata de fomentar en estos discursos. Y respecto a la existencia de documentos en el Estado de México, sí son muy abundantes, tanto en la Cuenca de México, en la parte de la zona de Texcoco, la zona de Chalco, Huixquilucan hacia el Valle de México, en el Valle de Toluca, nada más mencionar, por ejemplo, el de Tototepec, el de Huixuapan, el de Santa Cruz de Azcapotzaltongo, el de Tepexoxouca en Tenango, Tzictepec, Tenango, en Ocoyoacac hay tres, ¿no? Atlapulco, Acazulco, el de San Martín, son los que de momento me recuerdo, ¿no? El de Ocelotepec, el de Xonacatlán, el de Mimiapan, son muy numerosos. Y faltan muchos por estudiar, así que yo también invitaría a acercarse a estas fuentes, por ejemplo, para una tesis de licenciatura. Es un material ideal, porque además lo lleva a uno a retos intelectuales como aprender el idioma náhuatl, poner en práctica la investigación histórica en archivos, hacer trabajo de campo, total una serie de habilidades deseables para las licenciaturas de antropología, de historia, de arqueología, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues solamente unas aclaraciones, pues hay muchas cosas ahorita como director de tesis de Raimundo, bueno, pues veremos cómo va avanzando el trabajo de lo que él particularmente está haciendo. El problema, la ventaja es que son muchos, pero el problema es cómo los vamos a dar a conocer. Y ahora está este nuevo instrumento que es el Internet, y los códices que se han subido a la red, pero ahí sí tenemos el problema del análisis, no tanto en los Techaloyan, pero sí en los anteriores, de los colores, que cambian mucho de un monitor a otro. Entonces, pues ese es un asunto que todavía no se resuelve satisfactoriamente, que el color, sobre todo en los códices prehispánicos y en algunos del siglo XVI, tiene un valor de comunicativo muy importante. No solamente los pintan rojo porque les gustó, sino que hay un simbolismo a veces muy profundo en el uso de los colores. Y es aquí donde pues va a ser la disyuntiva que se va a tratar en el futuro. ¿Cómo vamos a dar a conocer un grupo tan numeroso, ¿no? Siendo de que pues el sacar una edición facsimilar pues tiene costos muy altos. Nosotros nos hemos dado a la tarea, entre Techaloyan y no Techaloyan, el Colegio Mexiquense ha publicado ya 10 ejemplares, ¿no? Lo cual es un récord para una institución académica que no es así enorme como la madre de todos los colegios, el Colegio de México, que tiene tantos recursos, que además no les interesa estos temas, ¿no?
Entonces, eso yo les, pues vamos, la recomendación es que se animen a hacer, como dice Raimundo, trabajo sobre estos códices. Y yo creo que eventualmente van a tener que ser puestos en la red, ¿no? Como una manera en que los investigadores nacionales y extranjeros puedan tener acceso a los textos, sobre todo a los contenidos. Pero sí, lo del color a mí me preocupa porque he visto en dos monitores el mismo códice y los colores son totalmente diferentes. Así que el color yo lo veo ya muy complicado. Y finalmente una nota de la canibalización de los documentos. O sea, para sacar mayor provecho económico de este acto criminal de robar en las comunidades los códices, que es lo que ha sucedido durante mucho tiempo, muchas veces, y para que el documento no sea particularmente identificado, lo dividen en 2, 3, 4 porciones diferentes para venderlo en lugares también diferentes. Y eso es lo que también ha provocado un problema, no solamente con los Techaloyan, sino con otros documentos que sabemos que son uno solo, pero que al momento de ser vendidos o entregados a instituciones extranjeras, como es el último caso de los que están en la Biblioteca del Congreso de Washington, que fueron donados por una fundación que estaba en Florida, que fueron los que originalmente los compraron. Entonces eso dificulta mucho, incluso fragmentos tan pequeños. Es de un poco de risa ver el que está en la Universidad de las Américas, ¿no? Parece un trapito de cocina es más grande que este códice, ¿no? Pero eso también ha sido otro problema, ¿no? Que los han dividido o incluso a veces hasta los han desacomodado con el objeto de que no puedan ser fácilmente identificados y puedan ser vendidos como documentos indígenas en general. O sea que, como ven, pues sí es un reto que sobrepasa el estudio de documentos tradicionales que están escritos en español y que se pueden leer en prima facie, no hay necesidad de paleografiar y de traducir al náhuatl, pues estos sí tienen una serie de problemas, pero que pues entre más grande el reto, más interesante es enfrentarlo, ¿no? Y es lo que está haciendo en este momento Raimundo. Y si no hay más preguntas, pues terminamos la sesión dándole las gracias nuevamente a Raimundo por los esfuerzos que ha hecho para conocer esto que yo, bueno, no fui yo, fue otro investigador llamado El Último Tango de la Tlacuiloli. Ya después se siguieron haciendo documentos, pero no en esta cantidad, en esta magnitud como los Techaloya, ¿no? Y está el problema de que si se siguen haciendo códices todavía, ¿no? Que son ahora las pinturas que vienen de la cuenca del río Balsas, que venden en papel yamati, que son cosas que venden en algunos lugares. Algunos dicen que esos todavía se pueden llamar códices porque están pintados por gentes de culturas tradicionales y están en amate. Yo lo dudo un poco, porque más bien son para venta y estuvieron muy de moda hace unos años y las personas hasta hacían sus invitaciones de boda en papel amate, y por eso ya casi se acabó este pobre higo, ¿no? Este árbol. Y otros insisten en que la confección de códices continúa en los textiles, en la simbología de los textiles, por ejemplo, los otomíes que ustedes conocen, ¿no? Que eso también podría considerarse como una prolongación ya más moderna de los códices. Bueno, pues ese es otro problema que tendríamos que discutir en otro foro, en otra ocasión, que si todavía la Tlacuiloli está viva y se sigue haciendo en estos dos media que les acabo de mencionar. Sin embargo, bueno, pues terminamos diciendo que los Techaloyan son un gran reto y esperemos que Raimundo tenga la energía y el interés para seguirlo. Muchas gracias, Raimundo, por esta muy interesante conferencia. Los invitamos a la clausura del ciclo. Les reiteramos la invitación a la clausura del ciclo el 29 de junio. Se titula Arqueología y Etnohistoria del Templo Mayor, la conferencia impartida por el doctor Leonardo López Luján.
Acompáñenos.